Siempre pensaba que era perder tiempo, siempre miraba a los jóvenes como que huidos de la realidad. Sí, porque yo no estaba. Entonces siempre criticaba, decía, no, pero póngase a hacer algo, solamente he visto una pantalla, no. Pero no sabía que había temas muy importantes e interesantes. Antes de iniciar el curso, pues lo que conocía como joven y como líder es que las redes sociales son para comunicarse, para compartir contenido, para estar más cerca del otro. O sea, era una idea un poco vaga de lo que se podría hacer con redes sociales. Yo personalmente tenía las redes sociales como de pronto una diversión, como un pasatiempo, no lo tenía como una estrategia, como algo muy importante, ¿sí? Y así estaban muchos compañeros dentro de nuestra organización. Lo teníamos solo como dice, por deporte, por estar ahí fregando, pero nada de utilidad. Yo digo, salgo del curso con unas nuevas ideas que me presenten y que harán que estos conocimientos que yo he adquirido acá con ustedes se expandan, ¿no? Que pueda uno cumplir con la misión de replicar a otros. Pude aprender igual de llevarle a los asociados de Agrocansi pues estos conocimientos, porque como tal no teníamos redes sociales. Una vez hubo intento como fallido, pero retomé y este fue el impulso que necesitábamos. Nosotros no teníamos un correo, no teníamos un Face. ¿Por qué? Porque no, mándame la información a tal correo. No había algo establecido ni organizado dentro de la institución, pero ya nuestra organización cuenta con eso. No desistamos, sigamos adelante, buscando la unidad, unirnos de corazón para sacar adelante este país. Debemos estar más que todos inmersa en esta era digital, de capacitarnos en este tipo de curso. ¿Por qué? Porque aquí es donde aprendemos a darle un buen uso, a tomar una buena conciencia cibernética. Aprovechen al máximo. Las herramientas que tenemos en la tecnología, bien usadas, dan unos resultados positivos, ¿verdad? Este es un recurso magnífico que nos sirve a nosotros para visibilizarnos dentro de nuestro territorio a nivel nacional, internacional.